too much wine for Thursday night. It's only 6 o'clock, too early to be kissing outside. It's hard to fight it though, oh, when your eyes are that blue. And I don't care if all New England knows that I want you, 'cause I do. Bit of a breeze, but it's the brightest April day. Southbound tracks, we're pulling away. Que celebramos anualmente. Estamos aquí representantes de empresas, de asociaciones, de grupos políticos y administraciones. Sé que hay también algunas autoridades regionales, a quien también les doy la bienvenida, así como responsables de compañías de otros sectores, pero que están ligadas a nuestra industria. Food and Drink Summit, bajo el título de Alimentación y Sociedad en un Mundo Global, nace pues con el objetivo de ser un foro de reflexión en el que debatir sobre muchos temas que tenemos de actualidad relacionados con la alimentación y con la industria que suministra sus productos. Sector industrial que es un auténtico pilar de la economía de este país, la primera industria manufacturera, y su importancia radica no solamente en el importante nivel de negocio que tiene, más de 80.000 millones de euros, sino también porque forma parte importante de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Va a ser una jornada abierta, positiva, diferente, en la que vamos a poder reflexionar saliéndonos de los clásicos tópicos a los que quizás estamos más habituados, entre otros motivos porque contamos con un magnífico panel de ponentes que son toda una garantía de éxito. Pero en este complicado contexto, un sector como el de la alimentación y bebidas ha dado muestra de un excelente músculo y dinamismo para continuar siendo motor. Más allá de nuestras fronteras, la imagen del sector alimentación se fortalece año tras año. Los antiguos complejos han desaparecido y nuestro pujante sector exportador pisa fuerte en los mercados internacionales. Mientras España y la economía europea en su conjunto atraviesan un periodo económico-financiero crítico que conlleva la contracción de la demanda, en nuestra economía más próxima se dibuja por contra en materia agroalimentaria a escala global un nuevo escenario al cual me voy a referir a continuación, pero señalando por delante que nuestro sector agroalimentario es uno de los principales puntales económicos de nuestro país, en términos de Producto Interior Bruto, si contamos el conjunto de la cadena, desde la agricultura y los servicios asociados, incluida la distribución, supera el 7% del Producto Interior Bruto, lo cual es una cifra que debe seguir preparándose para jugar el papel que le corresponde en la economía global del siglo XXI. La materia prima de nuestros productos y la calidad creciente de nuestras elaboraciones. Pero existen aspectos a mejorar. En el Ministerio nos hemos marcado como objetivo impulsar el desarrollo de un sector generador de riqueza y de empleo de calidad, en el que todos los elementos que lo componen encuentren satisfacción a sus expectativas económicas y bienestar social, y que su actividad favorezca y proteja el medio ambiente. Tenemos el convencimiento absoluto de que la industria agroalimentaria jugará un papel clave en la recuperación económica de España, para lo cual todos trabajamos. Gracias a CREAP Gavin Anderson por abrir un foro de reflexión
sobre la importancia económica y social del sector de la alimentación y bebidas español, que créanme, es enorme. Muchas gracias. I don't wanna lose you, darling. I don't wanna let you go. I don't wanna say goodbye. I want you, you know. Or is it, baby? Lolita. Aquí que alimentarse bien es uno de los mejores y más seguros caminos para proteger y mejorar la salud. ¿Ese es un descubrimiento del siglo XXI? Pues no, ya sabéis que Hipócrates, 400 años antes de Cristo, ya nos lo decía con aquello de que el alimento sea tu medicina. Es difícil alimentarse bien en estos momentos. Nunca en la historia de la humanidad se ha conocido tanto acerca de la nutrición, y tanto, pero probablemente nunca en la historia de la humanidad sea tan difícil, digamos, el alimentarse bien, precisamente por esa confusión que existe. Existe a todos los niveles. Aquí tenéis una serie de personas que tienen diferentes predisposiciones a la obesidad. Los AAs que tenéis abajo están predispuestos a ser obesos. Los TEAs un poquito y los TTs no tanto. Pero fijaros qué diferencia en la expresión de la obesidad, que la tenemos aquí, dependiendo de si estás en la barra roja o la barra verde. ¿Qué es la barra roja? ¿Cuál es la diferencia entre la barra roja y la barra verde? La educación. Eso es todo. Y no estamos hablando de educación alimentaria, educación en general. Antiguos pobres están financiando a los viejos ricos. Bueno, esta situación de desequilibrio de balanzas de pagos, de déficit público, ellos tienen superávit, nosotros déficit, se sigue manteniendo. Es decir, el mundo todavía no ha sido capaz de ponerse de acuerdo en establecer unas reglas de juego. No hay una autoridad global monetaria que regule esto. Y el sector agroalimentario es el que menos ha sufrido, el que menos, porque ha sido los que mejor ha ido. Y yo, el primer pensamiento que se me viene a la cabeza es que estas empresas tienen que ser buenas. O sea, si hay alguna diferencia entre esta crisis y las anteriores, es que antes se destruía empleo, pero ahora se están destruyendo empresas, se están destruyendo a la gallina que pone los huevos. Dicho esto, España está mejor. Tenemos una por primera vez, la balanza comercial ha sido positiva después de 45 años, señores. Los costos laborales y unitarios están decreciendo, la productividad está aumentando, la deuda está bajando, estamos empezando a pagar. A partir de este año, la deuda externa empieza a bajar. Este país lo está haciendo. Y tenemos que tener fe en nosotros mismos. Estamos recuperando la confianza de los demás, pero todavía no hemos recuperado nuestra propia confianza. Y esto es lo que tenemos que hacer en estos dos próximos años. Sin miedo, con valentía, porque queremos y podemos. Muchas gracias.
doing in the world to make the world a better place? Leave the actual stuff, the materiality behind, but what is the story a company is telling to get people to choose brand X over brand Y or product X over product Y? It used to be that a company was okay as long as they didn't kill anybody. As long as you didn't kill anybody, that was your license to operate. Okay? Then, as long as you didn't commit any crimes, that was your license to operate. So as long as you didn't do any evil and then you didn't do any wrong, that was your license. Then, do no harm. Don't make anyone sick. Don't kill, don't commit crime, don't make anyone sick. And that was okay. Right? That's all we wanted from our private sector. Then sustainability happened. And everyone started talking about sustainability, and Al Gore won the Nobel Peace Prize, and Inconvenient Truth came out, and we were all gonna die. Right? That was the whole thing, and the private sector needed to do something. And suddenly, companies were held responsible to a totally new standard. Es una necesidad básica del ser humano, pero se puede analizar desde ópticas muy diferentes, desde la científica, la de seguridad, la de las satisfacciones que proporciona o la de la cultura. Y la celebración de esta jornada incide en varios elementos clave que marcarán sin duda la evolución de la alimentación en el futuro. Uno de ellos está relacionado con la ciencia. No comemos igual que hace siglos, y tampoco igual que hace muy pocos años, y por eso haber podido contar con José María Ordovás en esta jornada, pues es un verdadero privilegio. La investigación sobre genómica abre la posibilidad de buscar nuevos modelos alimentarios que podrían influir positivamente en nuestra salud, a la vez que ampliar la oferta de productos. Y asimismo, el hecho de analizar nuevos mercados como el de China, o lo que representa la responsabilidad social corporativa en tiempos de crisis, implica tanto un enfoque de globalidad como de negocio. Temas, por tanto, muy variados que se han complementado con ponencias que, como ha dicho el presidente de la FIAP, contienen dos palabras de mucha trascendencia en estos tiempos, la ilusión y la confianza. La confianza de y en el sector agroalimentario español, que viene dada fundamentalmente por su experiencia en dar respuesta a retos y superar dificultades. Creo que todo el sector en sentido amplio, y la industria agroalimentaria en especial, han sido capaces de afrontar numerosos retos a lo largo de la historia, que han puesto a prueba la confianza en vosotros mismos. Pero esa confianza responde a unas fortalezas que tienen que ver tanto con los productos como las personas y los mercados. El liderazgo del sector se basa en la competitividad, en procesos innovadores, en el talento, en la creatividad de sus empresas y en algo muy importante, su claro factor sociocultural. Con un mensaje de confianza e ilusión hacia el futuro. Con una frase de Víctor Hugo, que decía: el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Y para los valientes, es la oportunidad. Muchas gracias.